ya se viene también la mesa de diálogo. Esto podría considerarse, compañeros, última hora. Señoras y señores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha respondido al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la mañanera, proponía donar estos más de 15 mil millones de pesos en los 13 de los 14 fideicomisos que se extinguieron en el Poder Judicial para apoyar a los afectados, a los damnificados por el paso del huracán Otis allá en Acapulco, Guerrero. Y mandó esta carta la ministra Norma Piña, que seguramente nos pone en pantalla ya el querido Mario, que lleva a definir que ha aceptado la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, acepta por lo menos discutir la propuesta del Ejecutivo Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador de usar los recursos de los fideicomisos extinguidos por el Poder Legislativo para poder levantar precisamente a Acapulco. Así fue como se anunció por parte del Poder Judicial que la ministra presidente aceptaba la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y dice así: membretado con ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, oficio SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Presidencia, diagonal 64, diagonal 2023, en la Ciudad de México, a 31 de octubre de 2023. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior, al margen de que desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y, por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con esto, no quedan en ridículo aquellos que defendían los fideicomisos y decían que se estaba afectando a miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo quedaron aquellos que han azuzado a los miembros del Poder Judicial de la Federación para que salgan a marchar para defender los fideicomisos? Esta decisión, esta carta de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdaderamente relevante. Y estamos al pendiente para discutirlo en la mesa de diálogo que se viene a continuación en Sin Censura. Y también